porque tú eres sonorense y porque sabes de los personajes. El periódico Reforma señala que el expresidente del PRI, Leo Fabio Beltrones, su esposa Silvia Sánchez y su hija, la senadora Silvana Beltrones, son investigados por la Fiscalía General de la República por operaciones financieras realizadas en la banca privada de Andorra. Ayer, como lo informamos aquí en Sin Censura, el diario español El País reveló transferencias por 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 en ese banco de Andorra, presuntamente para ocultar el dinero, y también estaría implicado el exdiputado del PRI, Luis Alejandro Capdeviel, amigo de la familia Beltrones. Bueno, pues ya salió Silvana Beltrones también con su comunicado. Ah, el comunicado de Manlio Fabio Beltrones lo puedo resumir en: yo ni conozco Andorra, así que ya sabemos qué va a decir Manlio Fabio Beltrones, uno de los viejos lobos de mar de la política mexicana. Pero me llama mucho la atención que Silvana Beltrones niega, pero reconoce. O sea, se le está haciendo bolas el engrudo a Silvana Beltrones. Niega y reconoce la cuenta bancaria en Andorra. Rechazó haber tenido una cuenta en la polémica banca privada de Andorra y luego reconoció que ahí le depositaron recursos por la venta de un inmueble. Dame tu opinión, querido Mario Campa. Sí, claro, con gusto, Vicente. Mira, es un caso bastante bien documentado, eso yo creo que nadie lo puede negar. Efectivamente, se origina de una investigación de El País. Me parece que el principal responsable es Luis Pablo Beauregard, don Beauregard, y vienen ahí un par también de periodistas en España que incluso validan, digamos, el texto, ellos siguen las réplicas, etcétera, ¿no? Y también, pues, posteriormente, debido a que se generó, pues, fue tema caliente en Twitter a tal punto que la palabra Andorra y la palabra Beltrones, pues, ocuparon algunos de los principales hashtags o tópicos del momento y no tuvieron otra que responder, ¿no? Y ahí en las respuestas, pues, digo, no sin afán de prestarse uno a las especulaciones, pero es claro la estrategia de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Dice, además, hasta resulta un tanto ofensivo porque ni siquiera se toma el tiempo de explicar muchos de los puntos que hace la nota periodística, ¿no? Sino que básicamente tiene una estrategia de poner un par de puntos ahí sobre la mesa que son infalseables, ¿no? Como, pues yo nunca estuve en Andorra y a ver, demuéstrenme que estuve en Andorra. Bueno, es que nadie necesita pisar Andorra para tener una cuenta, ¿no? Incluso en el reportaje del País se presentan los documentos de la apertura de los contratos, particularmente el de Silvana Beltrones, y ahí incluso ella pone, estamos hablando de que en ese tiempo pues Juan Collado no estaba en la cárcel, lo pone como referencia, ¿no? Estamos hablando de 2009, si no me equivoco, cuando se crea la cuenta. Y después, el principal argumento de Silvana es que la cuenta se cancela en el 2011, ¿no? Como diciendo, bueno, pues sí, creé una cuenta en Andorra, pero era para una liquidación de un negocio que tuve con un empresario que a su vez era suplente de Manlio Fabio Beltrones en esa legislatura. Y además para liquidar una cuestión que, bueno, nunca admite, que evidentemente se da en Andorra también por cuestiones de evasión y elusión fiscal. El tema fiscal sigue estando ahí. Incluso si le diéramos, si concediéramos el beneficio de la duda sin otorgarlo del todo, pues eso no exime la cuestión de los paraísos fiscales, ¿no? Esta transacción a lo mejor no fue reconocida. El País pues hace también una serie de documentaciones en las cuales se encuentra irregularidades en las declaraciones, ¿no? Bienes no declarados, omisiones importantes, eso ya corresponde, por supuesto, a la Fiscalía, ¿no? Ellos tendrán que investigar este asunto. Por supuesto, hay que recordar que la mayor parte de la investigación viene de una jueza de Andorra. No es que se esté inventando algo el PIS, no es que la Fiscalía de México se esté inventando algo. Viene esta cuestión de Andorra. Y además, pues será gracias a que esta jueza rompe el secreto bancario por una cuestión legal más amplia, ¿no? Y entonces ahí es cuando quizá gente que no creía que en algún momento hubiera estado en peligro ese anonimato, pues sale a la vista
y resulta que sabemos que en el 2018 fue archivado este expediente por la presidencia anterior, y en esta simplemente se retoma el caso, no se está argumentando alguna novedad, ¿no? Entonces Mario. es un caso que mira, Vicente, incluso si no hubiera culpabilidad alguna, pues a mí se me hace lamentable que personas de tanto poder, que tanto han vivido de lo público, no tributen en México, ¿no? No tengan además un patrimonio en México. Eso para mí es una primera ofensa de la cual no se van a poder librar, ¿no? Por más que Así es, argumenten y Mario. digan es que era por protección y seguridad. No, ellos tendrían que poner el ejemplo, tributar lo que les corresponde, de devolverle a la gente parte de lo que seguramente se han llevado, ¿no? Entonces, Así es. esa es mi reflexión, Vicente, sobre este tema.